Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Bienvenidos a mi canal Dianis K. Preséntense ahí, ¿quién está por ahí? Preséntense ahí, ¿quién está por ahí? Hola, hola. Hola, Alejandra Rivera Robera. Oh, desde Argentina. Saludos, amiga. Vamos a ver si se nos unen otros más. Pues, sí, amiga, como ven, vamos a hacer una preparación de un flan. Un flan regular, de un flan casero. Hay muchas formas de preparar los flanes, ¿verdad? Y los flanes se preparan con leche, hay personas que lo hacen con queso de crema. Hay muchas formas de hacerlo, chicas, cada cual a su manera. Yo lo he hecho de diferentes formas, lo he hecho con calabaza, lo he hecho también con le he echado limón. Hay muchas formas de preparar los flanes. Vamos a ver si se conectan algunas más para empezar lo que es ya el video. Para no empezar tan poquita gente, a lo mejor están durmiendo en algunos lugares. Sí, chica, es muy rico, Alejandra. Vamos a ver si se conecta alguien, más muchachas. Como les digo, a lo mejor es temprano, pero en otros lugares más temprano, y así que están durmiendo. Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Hay cuatro. ¿Quiénes son los que están por ahí? Arriba, comenten ahí para saber quién anda por ahí. Estas postres, pues, para Navidad, es muy rico, chicas. Muchas personas lo hacen para Navidad. Ahora yo también quiero hacer un tocinillo del cielo, si Dios lo permite. Vamos a hacer, que me lo han pedido muchas veces. Es parecido a un flan, pero solo se hace con yemas de huevo y azúcar. Y no azúcar, es como un melado. Es yemas de huevo y el melado y lo que es la parte de abajo del caramelo para echarle lo que es el flan. Acá en Argentina son la 1:30. Pues Alejandra, yo creo que la única que está por aquí eres tú hablando. Habemos cuatro conectadas, pero más nadie está comentando. Bueno, vamos a empezar aunque no haya nadie, ¿ok? Las personas se van a ir, pues, se van a ir poco a poco, pues, aguantando. Fabi, hola Diani, saluditos de aquí de Los Ángeles. Aquí son las 8:30. Hola amiga, por eso es que hay mucha gente que posiblemente estén durmiendo. Muchas de mis amigas, pues, viven para allá arriba y aquí son ya las 11:30 de la mañana. Por eso que a lo mejor están durmiendo. Como hoy es domingo, pues, ya saben. Es día de descansar para muchas. Pues vamos a empezar, ¿ok? Miren, tenemos para hacer un flan. Este flan es casero. Yo no lo hago en el horno como muchas lo hacen. Yo siempre lo hago en una olla de presión. Ustedes saben, este es el segundo que yo hago en mi canal. Miren, yo lo hago en una olla de esta de presión. Y es mucho más rápido y más cómodo para mí, ¿ok? Para el flan, pues vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Una lata de leche evaporada, cualquier tipo de lata de leche evaporada, cualquiera sirve, no tiene que ser específicamente ninguna. Una lata de leche condensada,
Esta lata de leche condensada yo la compré en el Aldi. Sinceramente les digo, no es de mi agrado mucho, no me gusta mucho su sabor, pero es la que tenía y es la que voy a hacer. Pero me gustaba otra que vendían. Esta como que, no sé, no es mala, pero no me gusta mucho. Pero bueno, es la que tenemos ahora en este momento. Aquí tenemos 6 huevos. No sé todavía si eche, porque como no son tan grandes, pues iba a ser bastante mezcla, pues quería agregarle lo que son 6 huevos. Hola, Kareli, saluditos. También vamos a utilizar una lata de leche en polvo. Puede ser Nido, la otra, cualquier tipo de leche en polvo. Y una lata, igual que esta, después que esté de vaciada, de leche regular, ¿ok? Así que le vamos a echar leche evaporada, leche condensada, leche en polvo y leche regular. Son 4 tipos de leche. Como les dije, Ariel, Gilberto, saludos. Saluditos, como les dije, muchas personas pues lo hacen con queso crema, como también yo le he hecho, que le he hecho queso crema, le he echado también de calabaza cuando hacemos flan de calabaza y así sucesivamente, chicas, hay muchas formas de hacer el flan. Otra cosa que vamos a utilizar pues es vainilla. Esta yo la compro en Martini, es una vainilla bien buena, que es bien sabrosa, me gusta mucho. Y yo hago caramelo, chicas, créeme que yo siempre hago caramelo aquí, pero hoy voy a utilizar esto porque estoy un poco apurada. Y esto también es muy bueno, es espeso, es un caramelo que es para hacer flanes. Aquí está, miren. No sé dónde fue que lo compré, pero créeme que es muy bueno para hacer lo que es el flan. Creo que fue también en Martín, no recuerdo bien dónde fue. Este bol que vamos a hacer, que es para hacer la mezcla. Aquí vamos a echar el flan ya para hacerlo. Y vamos a utilizar esta cuerda, que después les voy a decir para qué yo la uso. Vamos a utilizar una bolsita de nylon, papel y por supuesto la tijera para hacer el corte. Así que vamos a ponerlo por aquí arribita para empezar ya a lo que es hacer la mezcla del batido para hacer el flan. Vamos a agregar la leche evaporada. Le vamos a agregar la leche condensada. Toda la leche condensada. Y en esta misma lata de leche condensada, pues vamos a agregar una latica de leche en polvo y una de leche regular, ¿ok? Vamos entonces vamos a llenarla de leche en polvo. Cada cual pues hace su flan a su manera, como yo les dije, yo lo he hecho de diferentes formas, lo he hecho con este tipo de leche, lo he hecho también con queso de crema, lo he hecho con cuando es el día de San Gui, pues lo hago de calabaza. Miren, ya aquí tenemos lo que es una leche en polvo, puede ser cualquier tipo de leche en polvo, chicas, no tiene que ser tampoco ninguna en específico. Y lo otro que vamos a hacer es agregarle una lata también de leche regular. Porque este flan lo quiero hacer bien, bastante grandecito. Vamos a agregarle entonces, ya que están todos los tipos de leche. ¿Ok? Ya que están todos los tipos de leche. Un segundito. Y aquí tenemos pues los 4 tipos de leche, lo vamos a mover para introducirle ahora pues los 6 huevos. La leche en polvo le da un poquito más de como que
como que el flan queda más tupidito, ¿ves? Ustedes saben muy bien que, bueno, los que han hecho flan, muchas veces le queda como el flan lleno de huequitos. A mí no me gusta así. A mí me gusta que el flan me quede como liso por dentro, ¿entiendes? Pero mucho les queda como con huequitos. No me gusta de esa forma. Entonces le vamos a agregar, amigos, la aceite. Vamos a agregarle los 6 huevos. Vamos a ir limpiando aquí. Entonces, le vamos a ir agregando todos los huevos uno a uno. Ustedes, chicas, pues, estos huevos yo sé que están frescos, pero siempre, pues, háganlo de uno en uno, en un pozolito más chiquito, para que si hay algún huevo que esté en mal estado, pues, no se le vaya a echar a perder la mezcla o el batido para hacer lo que es el flan, ¿ok? Vamos a batir todo lo que son los huevos. Toda la mezcla tiene que estar bien, bien batida. Se lo hago en este, yo lo hago en la batidora también, pero se lo hago así para aquellas que no tengan, pues. Saben que el flan se hace de cualquier forma. No tiene que precisamente tener cosas sofisticadas. Y el huevo, pues lo pone, nos hace la mezcla que se endurezca y nos quede fuerte, ¿ok? Vamos ahora, yo espero que al que me llene bien lo que es este pozuelo. Vamos a echarle dos tapitas de vainilla. A mí me gusta que tenga un sabor rico a vainilla. Le voy a echar dos tapitas de vainilla. Porque el flan es bastante grandecito. Y ya, ahí están todos, chicas, todos los ingredientes, pues, están ya aquí. Chicas o chicos, quien esté por ahí. Yo ahora lo voy a probar, sí, yo lo voy a probar. Porque como es una sola lata de leche condensada, y se me olvidaba decirle, si está bajo de azúcar, pues yo le echo un poco de azúcar normal, regular. Se me había olvidado decírselo, chicos. Vamos a echarle, así está bien, pero a mí me gusta un poquito dulce. Vamos a echarle un 3/4 de taza de azúcar. Así quedó bueno, ya lo probé, quedó bueno, pero yo quiero un poquito más dulce. Entonces ahora vamos a agregarle este es la parte de abajo, el caramelo que le echamos al flan. Gracias. Entonces, en este bol de aluminio, pues vamos, chicos o chicas, los que estén aquí mirando el video, vamos a agregar entonces, pues, el sirope, que es bien bueno.
Miren qué espeso es, miren. Eso se hace con azúcar también. Lo ponemos en el fogón y tenemos que estar velando porque se lo puede quemar, ¿ok? Con azúcar. Lo vamos dando vuelta, vuelta y vuelta. Y entonces pues lo dejamos quemar un poquito para que se vea bonito el caramelo. Miren, este es bien bonito. Tiene un color bien bonito el caramelo. Es como un colorcito oscurito. Y le vamos dando vuelta para que todo alrededor de atrás pues vaya cogiendo, ¿ven? Para que vaya cogiendo por lo menos ese colorcito bonito para cuando esté el flan, pues por arriba tenga el color oscurito, ¿ven? Ya está bañado la parte que yo quiero. Entonces ahora le vamos a ir agregando poco a poco lo que es el batido para el flan. La mezcla, el batido, como ustedes le quieran llamar, chicas. Ya aquí tenemos, ya lo que es el batido del flan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lin, saluditos. Sí, amiga, queda muy sabroso este flan. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como yo les dije, pues ya tengo estos papeles, son normal, de carta, eso hacer, de printear. Yo se los pongo arriba, chicos, aquí así, ¿verdad? Y esta es la bolsita de nylon, lo que es de Walmart, cualquier tipo de bolsita que ustedes tengan, pues la van a recortar. Miren cómo yo lo hago. Siempre le recorto la parte que tiene la tinta azul y lo dejo solamente en lo que es el nylon de color blanco, ¿ok? No me gusta que quede nada que tenga tinta en el nylon. Yo siempre le doy como una fregadita, aunque esté limpio, pero bueno, por si acaso, siempre le doy un fregadito al nylon. Después de esto, lo vamos a colocar. Yo lo hago así, chicas, ustedes lo hacen a su forma. Yo por lo menos lo hago así. Le vamos a poner el nylon por encima para que no le entre agua a la hora que esté ya hirviendo el agua por dentro de la olla, ¿ok? Y con un cordón de zapato, chicos, yo lo tengo solamente para eso, es un cordón de zapato, ¿ven? Que es largo, pues le vamos a amarrar por arriba. Lo vamos a amarrar. Bien por arribita. Hay veces que ustedes pueden ser que tengan una olla mejor o una cacerola mucho mejor que esta, digo yo, no sé. Y lo pueden hacer más fácil el amarrado, ¿ok? Le vamos entonces, como es larga, me gusta que sea larga para poderle dar dos vueltas y que quede bien esta parte de aquí, ¿ok? Entonces la apretamos duro, la apretamos bien fuerte. Le damos la vuelta. Y lo vamos a amarrar bien fuerte por este ladito, ¿ok? Vamos a estirar bien el nylon, el papel. Lo vamos a estirar bien para que quede bien estiradito por arriba, así, miren. Y entonces, pues lo vamos a apretar bien. Le vamos a poner aquí el dedo. Y vamos a jalarlo, chicas. No tengo a nadie que me ayude aquí. Y lo vamos a apretar, pues, bien fuerte. Ahora, con este resto que quedó aquí, que ustedes pueden ver, lo vamos a cortar un poco con la tijera para que no haga tanto estorbo en la olla, ¿ok?
No mucho, chicas, solamente un poquito. Chicas y chicos, pues lo vamos a recortar. No el cordón, solamente la parte del nylon y el papel. Para mí es mucho más fácil de esta forma hacer el flan que en el horno. En el horno es como más trabajoso, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a encender el fogón. Vamos a encender la hornilla. Vamos a encenderla. Vamos a llenar, chicas, la olla. Tenemos que llenarla solamente, si como este cancharrito es grande, el que voy a hacer el flan, tenemos que tratar de que lo que vayan a poner esté más o menos por la mitad, ¿ok? Que cuando ustedes saben que cuando uno mete algo en la olla, pues aumenta el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando metamos nuestra ollita a esta de aquí, tenemos que tratar de que más o menos llegue a la mitad. No se puede pasar mucho por arriba porque cuando empiece a hervir el agua dentro de la olla, pues se le puede meter fácilmente para adentro y entonces el flan no le va a quedar bueno, chicas. Así que siempre traten de que esa agua llegue a la mitad o tal vez un poquito menos. Porque al hervir el agua, pues le puede penetrar para adentro y después no va a salir bien lo que es el flan. Vamos a probar a ver con esta cantidad de agua que le eché. Sí, está bien así. Tiene un poquito más, vamos a sacarle un poquito más de agua, tiene mucha agua todavía. El agua que le ponemos a la olla es como lo hacemos también cuando lo ponemos al horno. Hola Elizabeth, saludito, Alexandra, Link, hola, saludos, Alejandra Rivera, está saludando Elizabeth. Rosa Leal, saluditos, entre fogones, saludos. Diani, me perdí, tomé una llamada. ¿Le pusiste solo las claras o el huevo completo? Amiga, los huevos van completos. Son completos, amiga. Pues, chicas, déjame ver si alguien más preguntó algo por aquí. Hola, amiga. Dianis Kay, saludos. Hola, buenos días en todo el chat. Saludos. Si tienen alguna pregunta, chicas, pues me la pueden hacer. Pues ya le respondí a Fabi. Sí, son los huevos completicos, chicas. El agua, ¿qué función hace? La función del agua es que hierva y entonces nos va a cocinar el flan. Es lo mismo cuando lo ponemos al horno, ¿ok? Lo que para mí es más fácil aquí. Aquí lo ponemos ya con el agua caliente. Cuando el agua esté caliente, vamos a, un poquito caliente, vamos a introducir ya el flan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de la olla, empiece a pitar. Lo vamos a poner la tapa, su tapa con su cosita, se la vamos a poner. Y cuando la olla ya tapada empiece a pitar, como que ya está cogiendo vapor, ¿ven? A partir de ahí vamos a contar 45 minutos, chicas, 45 minutos exactos. Y entonces ya el flan en 45 minutos pues ya debe estar. Lo vamos a sacar, lo vamos a dejar enfriar. Yo siempre lo pongo, siempre lo pongo en el refrigerador, en la parte, hay veces que lo pongo en la parte de congelador para que se enfríe más rápido, pero poniéndolo sin apuro en la parte del refrigerador normal, en la parte del frío normal, pues lo van a dejar ahí para que se ponga más durito el flan, ¿ok? Así que ya saben. O sea, acabo de llegar, luego veré el video. Ok, entre fogones, no hay problema. El video se va a quedar ahí, así que pueden verlo, pueden verla. Entonces ya les dije, chicas, recuerden que son leche condensada, leche evaporada, leche en polvo y leche regular. Yo le puse 6 huevos porque era bastante grande y los huevos no eran muy grandes. Entonces, lo vamos a poner en la olla, cuando ya la olla empieza a pitar, como que ya cogió presión, a partir de ahí vamos a ponerlo 45 minutos
a fuego medio, normal. Fuego, ya que fuego a presión, lo ponemos ya a fuego medio, porque ahora lo tengo en alto para que se caliente el agua, pero ya después lo voy a poner un poquito más del medio para arriba, como para más de caliente, y ya cuando empieza a pitar, pues lo pongo más o menos en el 6, en el medio o en el 6. Aquí miren, está aquí en el high, pero ya cuando ya se caliente el agua lo voy a poner como en el 7 para que coja presión y ya después lo puedo bajar a medio, ¿ok? Ya el agua está calentándose. Ya yo pienso que con esa cantidad que tiene, ya ella pues sirva para lo que es llenar por lo menos la ollita hasta la mitad o un poquito menos. No, nunca más, chicas, nunca más de la mitad, porque si no se le penetra el agua adentro de la ollita, ¿ok? Bueno, amiga Alejandra, me dijiste que eras me dijiste que eras de Argentina, ¿verdad? Pues no importa, si no encuentras leche evaporada, chicas, pues le echas dos de leche regular. Le echas dos latas de leche regular, ¿ok? Dos regular, le echas una condensada y le echas una en polvo. Son muchas formas de hacer los flanes, como yo les dije. Ya el agua está hirviendo, como pueden ver, ya está soltando humo. Vamos, antes que me queme yo, pues le vamos a introducir la ollita. Ya está bien el agua así, ya está bien. Déjenme ver. Todavía, chica, tiene mucha agua, un poquitico menos. Tienen que tener cuidado con eso, chicas. Yo sí tengo mucho cuidado porque si no se le mete agua al flan y después queda aguado, ¿ok? Ahora sí, ya, ahora sí. Entonces vamos a ponerle la presión normal a la olla. Le vamos a poner la presión. Vamos a esperar a que hierva, a que ya empiece a pitar la olla. Y a partir de ahí, pues, son 45 minutos exactos, no más. No más porque se le puede acabar el agua, chicas. Si se le cabe el agua aquí, le puede explotar la olla o puede pasar cualquier cosa o se puede quemar el flan también. Así que el agua es el que mantiene y cocina lo que es el flan. Pues ya sabes, Alejandra, si la leche evaporada es para un gusto diferente, pero no tiene que ver nada porque es líquida. Así que en vez de una leche condensada, de una regular y una evaporada, pues le echas dos latas. Y un poquito más tal vez, le puede echar dos latas y media para que, porque recuerda que la leche evaporada es un poquito más grande, así que le puede echar una lata de leche regular y y un poquito más de media lata. Es decir, son dos latas, le echas dos y media, ¿ok? Para que te quede bien bueno el flan. Si no lo quieres tan grande, pues entonces le echas dos normal y ya. Le echas la condensada, las dos regular y la de leche en polvo. Ya es todo. Ok, les decía que no pueden esperar más de 45 minutos, chicas, porque si el agua se les gasta, la olla puede explotar, si no se dan cuenta y dejan el fogón encendido, pues la olla puede explotar o se le puede quemar el flan. Lo importante del agua es que mantiene el vapor en la olla y va cocinando el flan. A la olla no tienen nada y está, chicas, así que tengan mucho cuidado, ojo, eso sí es, en este caso en la olla se puede pasar. En el horno ya es diferente. Albertito, saludos, ¿cómo está? Pues sí, ya aquí voy a esperar un poquito que coja presión la olla para entonces pues ponerle, ya bajarle, porque no puede estar demasiado alto también, porque si está demasiado alto, el agua se evapora muy rápido y no va a cocinar bien, chicos, el flan. Ustedes saben que todo también en exceso es malo. Ni muy bajito ni muy demasiado alto, porque las dos cosas son, no, es más malo alto que bajito, pero bueno, alto no se debe dejar, solamente yo lo dejo un poquito para que coja la presión, pero ya después lo pongo a medio, para que vaya cocinando poco a poco el flan y el agua pues no se gaste tan rápido. La leche en polvo puede ser cualquier marca, sí amiga, la leche en polvo puede ser de cualquier marca. No tiene que ser ninguna de las marcas, ninguna de la leche evaporada, ni la leche condensada, ni la leche en polvo, ni la regular, chicas. Cualquier marca pueden utilizar de las cuatro leches, cualquiera. No tiene que ser ninguna específica, ¿ok? Las que tengan ustedes.
Gracias, estoy bien, Albertito, muchas gracias. Pues en estos días, chicos, si Dios lo permite, les voy a estar haciendo tocinillo del cielo, que me lo han pedido mucho. Ahora para estas fiestas de Navidad, pues también se hacen en mi país, en Cuba. Así que le voy a estar haciendo, si Dios lo permite, unos tocinillos del cielo. Le quiero hacer unas galletas, otras galletas y decorarlas para Navidad también. Sí, también pienso hacer galletas y decorarlas, ¿ok? Si no es en vivo, pues lo hago, pues lo hago entonces en vivo pero privado. Y después se los paso a ustedes en el canal. Cualquier duda que tengan, me pueden decir. Pues sí, Elizabeth, ese flan queda delicioso. Lo que le decía sobre el azúcar, chicos, miren. Con lo que yo le eché, pues ese azúcar se veía, sabía bien. Ustedes saben que el flan no es una cosa que tiene que ser demasiado dulce. El flan es una cosa que queda, porque después ustedes saben que lleva su almíbar, ¿verdad? Como su azúcar arriba. Así que no debe ser tan dulce. Yo le eché un poquito más de azúcar, pero si ustedes quieren, pues no le echen. No le echan nada, lo dejan así. Porque mucha gente no puede comer mucho azúcar. Pero bueno, yo le eché azúcar un poquito para que estuviera un poquito más dulce, pero se podía quedar así. Ustedes lo prueban si quieren. Con un tincito en la mano, tiene que hacerlo. Es una más que probarlo un poquito nada más para ver el azúcar. Eso no tiene nada malo, chicos. Y pues le pueden echar si quieren otro sabor, no sé. Lo pueden hacer con queso crema. Otro día tal vez lo haga con queso crema. Eso tiene muchas formas de hacerse. Ustedes saben, los que hacen un flan, como les dije ahorita. Hay muchas formas de hacer flan, chicas. Recuerdo cuando tenía 100 suscriptores. Pues sí, Albertito, ya hemos ido creciendo, gracias a Dios, poquito a poco. Estoy contenta porque por lo menos los que están aquí en mi canal les gusta. Hay muchas veces que tenemos nuestros canales con mucha gente y al final ni la mitad de las personas ven tus videos. Así que yo estoy feliz con los ciento y algo que tengo, los 1.200 algo que tengo suscriptores. Miren, ya aquí está, ven, ya aquí empieza como a, ya está tapándose la presión. Es decir, que ya va a coger presión la olla. Vamos a esperar. Entonces, como decía, pues yo estoy bien contenta con mis suscriptores. Yo prefiero que, aunque sean pocos, pero que todos tengan interés en este canal, que les guste, no que estén por estar. Mi canal es un canal serio, es un canal donde yo pongo todas mis decoraciones, todas las cosas que sé hacer, mis galletas, flanes, dulces, comidas también algunas veces. Ya, chicos, miren, ya aquí la tapita pues subió, ¿verdad? Ya está cogiendo presión la olla. A partir de ahora son las 11:59, las 12, miren, ya son las 12, es decir, a las 12:45 ya tengo que bajarlo, lo voy a poner a fuego medio. Ya a las 12:45 pues debo bajar el flan, ya tiene que estar hecho, ¿ok? Ya esa hora tiene que estar hecho. Ya está cogiendo presión la olla. Y le vamos a dar 45 minutos. Chicos, yo no voy a poder enseñar el flan ya hecho hasta después de un video que le haga, porque esto lleva su tiempo. Él ahora va a estar 45 minutos, después entonces va a estar pues reposando y después vamos a sacarlo. Así que cuando ya esté el flan, pues voy a hacer un videito rápido para ver si están ustedes ahí. Y ya le voy a poner la parte de sacar el flan, de ponerlo en el platico y enseñarles cómo quedó, ¿ok? Le voy a hacer un videito corto en vivo para que ustedes vean cómo quedó el flan, porque no puedo esperar tanto tiempo, ni ustedes darle, ni estar con ustedes tanto tiempo aquí porque se van a aburrir, ¿ok? Dice, yo conozco este platillo como flan napolitano. Bueno, chicos, las personas le ponen muchas formas. Yo no le pongo nombre. Este flan en Cuba se hace. Yo lo hago aquí a mi forma. También lo he hecho con queso crema. También lo he hecho con calabaza. Así. Todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas. Siempre digo que lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Así es, Albertito. Muy bien. Soy una genia. Dice Alejandra. Dianis. Sí.
Sí, Dianis. 45 minutos a fuego medio, sale rápido. Sí, Lin, son 45 minutos. Aquí está en el medio, está en el medio del fogón. Ya, ahí está, ya en el medio no hay problema, porque el medio no es una cosa muy alta, ¿ven? Está perfecto. Ese es el lugar perfecto para poner a hacer lo que es el flan. En el medio del fuego, en lo que es el medio, ¿ok? Medio. Hola, hola Julia Romero, saludito mi amor, ¿cómo estás? Pues chicas, si quieren alguna pregunta, pues díganme. Como lo iba diciendo ahorita, pues en mi canal, yo prefiero que estén las personas que de verdad les guste, que tengan interés en las cosas que yo hago en mis videos. Y nada, porque hay muchas personas que vienen a interrumpir los videos y que claro, algún día va a pasar, pero ojalá que Dios quiera, ¿no? Sí ha pasado. Muchas personas se meten, personas que no tienen nada que hacer, tienen el día, no tienen nada ocupado y entonces se ponen a hablar cosas en los videos para fastidiar, pero la verdad es que yo no le hago caso a esta persona ni interrumpo mi video por ello. Yo sigo, si ponen algo, pues lo borro, sigo mi video normalmente y es todo, amigos. Porque no creo que nadie me interrumpa mi video por nada. Y la que estén aquí, pues que estén porque les gusta mi canal, las cosas que yo hago y eso es todo. El que no, el que entró, chicas, el que entró a mi canal, que ha pasado, hay gente que entra al canal y pues nada, si no les gusta el contenido, pues se van, está bien. Nadie está obligado a estar en ningún canal. Ok, Julita, nadie está obligado a estar en ningún canal, chicos. Nadie se puede poner bravo tampoco porque se vaya nadie. Porque si no te gusta el contenido, pues nada. Otras veces también, pues, alguien entra, me deja un mensaje y me dice déjenme ver, estoy un poquito como despeinada, pero bueno. Hay veces que entran muchas personas al canal y nos dicen como que si se pone en mi canal, pues yo voy a entrar al tuyo. Y chica, la verdad que si veo que el canal de ella, yo voy a su canal y lo busco. Si veo que me gusta, pues seguro que lo pongo. Si es sobre pasteles y que es lo que a mí me gusta, pues yo lo pongo. Ahora, si no es de mi agrado, pues no. Porque me gusta ser tan sincera y yo estoy en los canales que me gusten, chicas, de verdad. En los que no me guste, pues no pierdo mi tiempo porque no tengo tiempo ni para los míos. Así que a veces me da pena, pero si no me gusta el canal no lo puedo poner, porque malamente tengo tiempo para ver los canales que yo sigo, que son los de postres. Y así, pues ya saben, así es la cosa. Chicas, pues si tienen algo que decirme, alguna preguntita, pues díganme para contestarle alguna duda que tengan. Ya saben, 45 minutos después que empieza a pitar la olla a medio, en la parte del medio, ¿ok? Para que no se vaya a quemar. De esta manera, chequen ya cuando lleve casi los 45 minutos, como media hora o 35 minutos, chequen bien la olla, que le quede así, que se sabe cuando tiene agua. Cuando ya tiene agua, se sabe. Pero yo pienso, pues que no les pase nada, porque si le echan la cantidad, como yo les digo, de medio, del medio sitio donde está la cacerolita para abajo, nunca para arriba, pues no le va a pasar nada. Créeme que estoy cansada de hacer planes y nunca ha pasado nada hasta ahora, ¿ok? Ok, Alejandra. Pues chicas, entonces, pues más adelante, más tarde, le voy a hacer otro videito donde ya el flan va a estar listo para sacarlo y quiero enseñarle para que vean cómo quedó. Si queda mal, pues se va a partir. Si queda bien, así todo como quede, se lo voy a enseñar. Que yo espero que quede muy bueno, porque esos flan quedan muy, muy resistentes y muy buenos y ricos. No tengo que ir, me tengo que ir. Al rato intentaré regresar para ver el resultado. Ok, Albertito, saludos, bye. Pues chicas, sí. Así que los vemos en otro tutorial más tarde. Vamos a enseñarles cómo quedó el flan.
Vamos a enseñarle cómo quedó el flancito. No lo vamos a aplicar porque no es para mí. ¿Resolviste el problema de comentarios de envíos de Facebook en el grupo? ¿Resolviste el problema de comentarios de envíos en Facebook? No, no te entiendo, no sé qué quiere decir. Yo estoy empezando a hacer el flan, porfa, enséñalo cuando esté. Ok, Alejandra. Pues Albertito, no sé qué me quiere decir. ¿Resolviste el problema de comentarios? ¿Qué problema, Albertito? En mi grupo no ha habido ningún problema de Facebook. No sé qué dices, por qué dices eso, ¿ok? Pues sí, cuando esté el plan, le voy a hacer un videito rápido, cortico ahí, para que vean cómo quedó. Y lo que sí, como les digo, no lo voy a aplicar, chicas, porque ese plan no es para mí. Diani, ¿qué es la diferencia de licuar la mezcla y solo mezclarla como lo hiciste? Fabi, pues ninguna. Nada, es para que ustedes vean. Yo muchas veces lo hago en la batidora, otras veces lo hago normal, así como tú viste. Eso no tiene que ver nada, el batido de en la batidora no tiene que ver nada, queda igualito. Lo que uno lo hace para más rápido, ¿ves? Mucha gente lo hace más rápido ahí en la batidora para que lo bata rápido, pero es lo mismo. Todo queda bien. Usted coge un globito y empieza a unirlo, como yo te enseñé ahí, lo unes todo así, y queda perfecto, igualito al de la batidora. Lo que me imagino que la gente sea más fácil, pues hacerlo en la batidora, ¿ok? Es más rápido, es decir, pero queda igual de liso, queda bien batido también con a mano. Ya, hasta luego, amiga, ¿ok? Y se recuerda cuando no podía leer comentarios en el grupo de Facebook. ¡Oh, ya! Solitos, ya, ahora sí. Albertito, eso solo se hizo, solo se empezó a salir la... no sé, yo iba para atrás como si lo fuera a quitar y empezó a salir los comentarios, así que parece que al principio hay problemas y ya después solito él va saliendo a la persona, va saliendo lo que son los comentarios. Eso es poco a poco, a muchas personas lo han pasado así. A muchas amigas de Facebook me dijeron que sí, que le ha pasado esas cosas, ok, pero ya todo está bien, gracias a Dios. Gracias. Amiga, que si pudiste ver los comentarios en tu grupo, es lo que pregunta. Sí, Rosita Leal, ya entendí. Sí, ya puedo ver los comentarios. Puede ser que pase otra vez porque no sé cómo funcionará eso, pero bueno, quiero hacer también videitos en el grupo pronto, ¿ok? Sí, yo también hacía mi leche asada con el batidor de globos y me salía bien, amiga. Ajá. Sí, con el batidor, chicas, como quiera es igual. Con la batidora, con el globo, hay veces que una persona tiene, es como con un batidor eléctrico, que también lo hace, que abajo es como una cuchilla, también lo hacen con eso, pero el que no tiene amigas, pues lo hace con este tipo de globo, ¿ok? No hay problema, queda igual todo, perfecto. Lo que si lo quiere hacer más rápido, y pues lo pone en la batidora, o coge esa batidora manual, que es de mano, que también lo puedes hacer igual, ¿ok? Dice, qué padre, bueno, hasta luego, cuídense. Bye, Albertito, saludos. Gracias por la preocupación. Ya todo está bien, gracias a Dios. Bueno, chicos, ahora sí me voy, cuídense mucho. Un beso grande para todas y todos, así que nos vemos más tarde para ver cómo quedó el flan. Un beso a todos, gracias, y recuerden dejar su like, chicos, comenten abajito y suscríbanse a mi canal Diani's Cake, que vendrán cosas nuevas. Un beso grandote, bye.